La vida difícil de Julia Pastrana. Julia Pastrana fue una mujer mexicana, que vivió en el siglo XIX y fue víctima de una terrible enfermedad la cual llenó su vida de experiencias inexplicables. Insatisfactorias, tristes y desoladoras, a consecuencia de su insólito y peculiar aspecto físico, parecido al de un simio, conoce sobre su vida aquí. Julia nació en el año 1834 en Sinaloa, bajo el seno de una tribu de indígenas pertenecientes a esta zona. Cuando pensamos en las condiciones en las que ella nació y se crió, pues fácilmente podemos deducir que no tendría una vida muy interesante o alejada de su tribu de origen, puesto que esto es lo que pasa en la gran mayoría de las personas que nacen bajo ese contexto. Sin embargo, este no es para nada el caso de Pastrana, ya que probablemente ni ella misma se imaginaría todo lo que iba a ocurrir a lo largo de su vida. Julia Pastrana era rechazada por su aspecto físico, pues tenía un aspecto muy singular, todo el cuerpo, incluidos cara, manos y pies, cubierto de un grueso y oscuro vello. Sus facciones eran simiescas sin faltarle al respeto, con doble hilera de dientes y medía 1,37 metros. Lo que tenía Julia Pastrana se le conoce como hipertricosis generalizada congénita, un desorden genético que cubre de pelo la cara y el cuerpo. Hiperplasia gingival, que daba a su boca un aspecto protuberante. Para la gente, Julia era sinónimo de pecado, un híbrido, un producto de una relación entre una humana y un orangután. Sus padecimientos provocaban asco, burlas y miedo. Era denigrada. Hasta sus 20 años de edad, Julia trabajó como sirvienta en la casa del entonces gobernador de Sinaloa, Pedro Sánchez. Ahí aprendió a leer, a escribir y poco a poco descubrió otros talentos que se encontraban escondidos debajo de esa capa de pelo. El gobernador vendió a Julia al administrador de la aduana marítima de Sinaloa, Francisco Sepúlveda, quien vio en ella una mina de oro. Entonces intentó explotarla, convirtiéndola en una atracción de circo. Pero a Sepúlveda no le funcionó por mucho tiempo, ya que como no hablaba inglés, cuando quiso llevarla a Estados Unidos tuvo que contratar a un traductor. El empleado se llamaba Theodore Lent y resultó más vivo y buen negociante que su jefe. Theodore comenzó a cortejar a Julia y a los pocos días se casaron. Ahora Lent era el dueño de esa mujer, a quien trataban como un objeto. Julia era una atracción circense, obligada a mostrarse, su apariencia física, en conjunto con sus demás talentos, constituían una impresionante fuente de ingresos, tanto, que se fueron de gira por Europa. A veces, Julia era presentada como una salvaje, pero sorprendía con su prodigiosa voz, tenía timbre mezzosoprano y cantaba ópera. Bailaba de una manera admirable y hasta sabía hacer acrobacias montando a caballo. La indescriptible mujer simio o la mujer oso, atiborraba los lugares de gente que asistía para ver sus presentaciones en ciudades de Polonia, Moscú y Londres. En esta última, le realizaron estudios odontológicos, los cuales se dice, fueron enviados a Charles Darwin, quien incluyó algo del caso de Julia en su obra de Variation of Animals and Plants under Domestication. El morbo era tanto, que cuando Julia se embarazó, a sus 26 años, su esposo vendió carísimos boletos para asistir al parto. Y para suerte de Lent y de sus ingresos, el hijo de Julia nació en las mismas condiciones que ella, pero el pequeño solo vivió 36 horas. Días después, Julia también murió. Los actos inhumanos de Theodore no terminaron allí, ni de cerca. Pues aun cuando su esposa estaba agonizando, cobraba para que la gente fuera a verla. Al morir ambos, ¿cuál sería la fuente de sus ganancias? Optó por vender los cuerpos al doctor Sokolov, de la Universidad de Moscú, quien embalsamó los cuerpos y los mostró al público. Lent se arrepintió del trato y con su acta de matrimonio reclamó los cuerpos. Otra vez con ellos en su poder, seguía dando presentaciones o los rentaba a otros circos, museos o cualquier evento que le pudiera generar dinero, mientras, se casaba con una mujer de un circo en Suecia, otra mujer barbona, la nombró Theodora Pastrana, la hermana perdida.
Pero en esta ocasión, su nueva esposa sobrevivió a Lent, quien murió después de haber pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico. Theodora heredó los derechos para poseer los cuerpos embalsamados, los vendió y madre e hijo anduvieron por años de dueño en dueño, de circo en circo, hasta que fueron olvidados, deteriorados y el niño fue comido por roedores. En 1990 se supo que el cuerpo de Julia Pastrana se encontraba en el Instituto de Medicina Forense de Oslo, en Noruega. La artista visual Laura Anderson conoció el caso de Julia mientras trabajaba en Nueva York y gracias a ella, comenzó el difícil proceso de repatriación, con trabas, ya que no se tenían actas de nacimiento y defunción, era un caso nuevo para las embajadas. Anderson siguió luchando hasta que en febrero de 2013, después de 153 años, Julia Pastrana regresó a Sinaloa, donde se le dio sepultura en la iglesia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago. Como verán, la vida de Julia Pastrana no fue nada fácil, en esa época no conocían la enfermedad que padecía ella y dentro de la ignorancia de la gente fue un objeto raro, era objeto de burlas. Humillaciones. Era vista como todo menos como un ser humano. Una mujer. Una madre. Espero les haya gustado este video, denle me gusta, no cuesta nada. Te ha hablado Julio Santillán. Te deseo buenas noches.